En segundo lugar, la ventaja sobre todo a la segunda, cuando ustedes la ven adelante, es más prolija, sobre todo en su paleta. Creo que ahí en su posterior, también mirándola, es más larga de punta de cadera la edición. La tercera también es una hembra muy buena y la ventaja a la cuarta por desplazamiento, volumen y alto costal. La colocada en quinto lugar. Es una ternera bien carnicera, bien ancha, mirándola de atrás también, es muy voluminosa, pero no tiene los desplazamientos de los colocados en anteriores lugares. Y la última es una ternera muy buena, con buen color, pero no tiene también los desplazamientos, no son tan corrientes, tan buenos, perdón, como las colocadas anteriormente. Gracias. Box 956, primero, 954, segundo, 955, tercero, 952, cuarto, 953, quinto, 957, primera corto, acción. Corto. Son extraordinarios, dos hembras que representan bien el biotipo Bradford que
estamos buscando acá en la Argentina. Así que felicitaciones a los criadores. Campeón Box 959, debe ingresar el Box 958. Reservado de campeón Box 956, debe ingresar el Box 954. Bueno, tres hembras muy buenas, bien femenina la campeona. Muy bien, muy carnicera, con un lomo bien firme, bien aplomada, se mueve muy bien en la pista, con un cuello bien suave, bien ancha y unos pezones muy bien insertados. La colocada como reservada también es una muy linda tanera, con buen color, maquillona, perdón, con buenos desplazamientos y buen arco postal. Y la tercera también, una hembra con mucho volumen, como dijimos en la categoría. Realmente tres hembras, 13 brazos.